Soy Marisa Moya, soy directora de un centro de educación infantil, licenciada en psicología y una privilegiada por ser entrenadora de disciplina positiva para las familias, para los docentes y recientemente de primera infancia. Hola Marisa, soy Mónica. Soy mamá de dos peques de 8 y 4 años y estoy absolutamente encantada de estar contigo hoy y que podamos tener esta charla. Hola, Mónica. Gracias. Yo también estoy encantada, estoy agradecida y estoy feliz de estar en este programa compartiendo lo que yo considero un regalo para la vida. ¿Nos podrías explicar, por favor? ¿En qué consiste la disciplina positiva? La disciplina positiva es sentido común y coherencia en la vida, en la educación, en las relaciones humanas. Y mm. la disciplina positiva, las co-creadoras fueron Jane Nelson y Lynn Lott, estas mujeres fueron las que acuñaron este nombre. Y se sustenta fundamentalmente sobre cinco principios. Uh -huh. Los principios realmente lo que hacen es atender a las necesidades, en este caso infantiles, porque estamos hablando de niños pequeñitos, pero en realidad son las necesidades de todo ser humano. Fíjate que el primer principio, Mónica, es que todos necesitamos conexión. Venimos a este mundo predeterminados para la conexión y es que la conexión es el sinónimo de la supervivencia. Si yo no logro pertenecer, si yo como cría humana no soy vista, si no soy atendida, si no soy cuidada, si no soy querida, ¿cómo voy a poder sobrevivir? Esta es una finalidad de todo ser humano, la búsqueda de la pertenencia. Sin embargo, esto no es suficiente con lograr pertenecer. Además, necesitamos desarrollar habilidades, necesitamos sentirnos valiosos, necesitamos sentirnos capaces, necesitamos desarrollar recursos, sentirnos significativos. A esto nosotros le llamamos desarrollar el sentimiento de contribución. Entonces sí lograste la conexión. Ahora perteneces, uh -huh. estás siendo visto, con lo que un niño que es un sumatorio increíble de sentimientos de inferioridad, ya no se van a hacer tan gordos esos sentimientos de inferioridad. Tengo un adulto educador que me cuida, que me protege, que me orienta, que me guía, que me quiere. ¿Podemos ser los papás o pueden ser los educadores también? Sí, los, los papás, los educadores en los centros, estamos vinculándonos toda la vida. ¿Mm? Vamos a ver que los vínculos sustantivos son los de la primera infancia, incluso ya antes de nacer. Sin embargo, las personas necesitamos la conexión hasta el fin de nuestros días. ¿Mm? El segundo de los criterios es que las personas necesitamos... Relaciones de respeto mutuo. Esto también parece una obviedad. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, pues necesitamos, sí, desenvolvernos, saber que convivimos, que nos relacionamos, que tenemos experiencias en las que hay amabilidad y firmeza. Uh -huh. Por primera vez lo digo, vamos a ir viendo en qué consiste esto, la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Uh -huh. Uh -huh. El tercero de los criterios es que los niños necesitan ver sus sentimientos comprendidos. Lo he dicho despacio. Y lo he dicho despacio porque muchas veces lo único que vemos es la conducta. Y sin embargo, lo primero que vamos a aprender a ver con disciplina positiva es el sentimiento como movilizador, como motor de la conducta. ¿Qué hay debajo de la conducta? ¿Qué hay debajo del comportamiento? Uh -huh. Y luego por último, los niños, como decía al principio, necesitan desarrollar habilidades socioemocionales. Uh -huh. Si no realmente, aunque sobrevivo, ¿cómo voy a poder prosperar como ser humano? Si las relaciones que estoy viviendo no me permiten prosperar en la vida, yo no voy a poder uh -huh. crecer en recursos que me hagan sentirme una persona y cómo se desarrollan estas habilidades pues nosotros pensamos que la capacitación aparte de otras muchas alternativas viene fundamentalmente del aprendizaje que se obtiene haciendo uh -huh. con el modelo también con el que modelo ven en casa imitando copiando uh -huh. Y sobre todo, haciendo, siendo acompañado siempre en ese proceso de hacer, uh -huh. de dos ingredientes de los que también vamos a hablar en esta conversación, Mónica, muy importantes para la disciplina positiva y que no tienen que faltar en la relación educativa, la confianza y el afecto. Uh -huh. por parte del educador. Este es el acompañamiento, esta es tu tarea educadora, esta es eh, tu tarea y tu rol uh -huh. quizá más importante, acompañamiento desde el afecto y desde la confianza. En esta dirección que apunta sobre todo eh, la parte de herramientas que has, mm. acabas de nombrar, me parece importante que podamos partir de ahí y ver cómo la disciplina positiva nos puede ayudar con esas herramientas a los papás y a las mamás que nos vemos ante dificultades muy variopintas en nuestro día a día con nuestros pequeños. ¿Cómo nos puede Pues es una maravillosa pregunta y además es una pregunta que no es original, Mónica, es decirnos nos atañe a todos. Estamos necesitados de ayuda, ¿verdad? Sí. Casi, casi lo que esperamos los adultos es un listado. Marisa, sí. Qué listado da la disciplina positiva soluciones que apunto. Sí, yo quiero sí. educar de otra manera, sé que educar de otra manera es posible, sin embargo, tengo un vacío, casi un agujero negro. He despreciado, he descartado, he desestimado mm -hmm. herramientas que no sientan bien a los niños, pero Marisa, de esas otras, de las que le sientan bien a la infancia, a la sociedad y por qué no decirlo a la humanidad. Esas no me fluyen, esas no las tengo no me en No salen él. de manera no las natural. Con el repertorio. Sí. Mira, Mónica, esta necesidad que tú expresas con esta pregunta, uh -huh. yo le llamo foco. Vale. ¿Sí? Si tú sí. extiendes tu mano, ¿Sí? ya hay muchas personas, cada vez muchas más, de esta generación que se ha permitido a sí misma parar uh -huh. y repensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Quiero seguir haciéndolo. Tenemos un foco sobre la infancia. Queremos cuidar infancia de otra manera. Y esto es un gesto con todo el mérito que tiene esta generación. No quiero decir que sean de mérito de otras. Otras a lo mejor tenían otras prioridades. Lo que sí que es cierto es que hay que dar reconocimiento a este esfuerzo. Porque no todo el mundo tiene el coraje y la valentía de replantearse cómo está siendo como educador. Entonces, en esta dinámica, lo que te animo es a que levantes el brazo, Mónica. Sí. ¿Vale? Ahora te invito a que gires el foco. ¿La mano? No? ¿Lo tienes de frente sí. a ti, Mónica? Sí. Este es el foco de la disciplina positiva, Mónica. Vamos, que está en mí el foco, ¿no? Como madre y como educadora. Muchas gracias, Mónica. Es así, es decir, si queremos llegar a los niños de otra manera, uh -huh. tenemos que empezar a trabajarnos a nosotros mismos. Porque hemos sido criados y educados de determinada manera. Uh -huh. Que nadie se lo lleve, por favor, a culpabilidad en disciplina positiva. Siempre vamos a hablar de responsabilidad y la responsabilidad es esperanzadora y es hermosa. Uh -huh. y nadie tuvo la intención mala de hacer las cosas regular o medianamente bien. Sin embargo, sí que somos responsables, no uh -huh. te gustan los resultados, pues vamos a ver qué es lo que podemos cambiar. De primeras, la disciplina positiva es permitirse la revisión de la actitud, es permitirse la revisión de nuestras creencias, a veces las más profundas. Uh -huh. ¿Por qué? porque gozamos de una influencia increíble en momentos determinantes de construcción humana. Uh -huh. Los niños están creando su autoconcepto, su autoestima, su visión y percepción del mundo, uh -huh. y todo esto tiene mucho que ver con la influencia de lo que nosotros pensamos, sentimos y decidimos. Entonces, mira, te voy a animar a hacer así. Si estuviéramos en un taller lo haríamos en un gran cartel para que fuera muy uh -huh. evidente. Sin embargo, también se puede hacer aquí a viva voz uh -huh. y no cuesta trabajo, ya verás. Piensa por un momento, aunque esto sea desagradable, que estás encerrada en tu casa eh, con tus hijas, hija, hijo. Son dos niñas. Con dos niñas. Sí. Estás encerrada, lo digo, el término, con, toda, con todo el conocimiento porque está lloviendo mucho. Uh -huh. Una semana, el pronóstico, una semana entera de lluvia, lluvia torrencial. No se puede salir a la calle. Madre sí. Mía. ¿Sí? Vale. Ya vamos creando el ambiente, ¿sí? Sí. Vale. Y entonces estás en casa y vas a tener que pensar, bueno, vamos a hacerlo más fácil. No pienses en tus hijas que estamos en público, ¿sí? Piensa en las hijas. De las vecinas Ajá. viviendo esta situación. O de esas amigas lejanas que ya no tienes contacto con ellas. Y piensa, ¿qué cosas hacen los niños todos los días? Uh -huh. Que consiguen destaparte. Que consiguen ponerte muy nerviosa. Que pierdas. El control. Eh, el control, ¿sí? ¿sí? Porque fíjate tú que de repente, desarrollando. El rol quizá más importante de tu vida, ¿verdad? No me equivoco. Totalmente. Desarrollando este rol tan importante de tu vida y queriendo con toda tu alma, bien. van a aflorar la frustración, la ira, la desesperación. Esto forma parte también de la vida sí. cotidiana de las madres, de los padres. Uh -huh. Entonces, así eh, podríamos hacer un listado, ¿verdad? Hacen muchas cosas los niños que nos desesperan. En cada edad, unas. Sí. Si te ocurre alguna, Mónica. Bueno, pues subirse en los sofás, perseguirse, sacar del mueble las lentejas, las judías, lo que vean al paso. Uh -huh. Bueno, pues entretenerse de maneras variopintas. Cuando se cansan, se pueden llegar a pegar. A pegar entre ellos, claro. Si son dos, ya ahí tenemos un caldo de cultivo. Fíjate que si tuviéramos mucho tiempo en la lista, bueno, no haría falta tampoco mucho tiempo la lista, de repente se convierte hasta uh -huh. en apabullante. Sí, Tanto sí. que incluso a veces en las formaciones, digo, digo, bueno, como no están presentes los niños, vamos a dejarlo ya que no se pueden defender, ¿no? Sí. Sin embargo, ahora te voy a invitar a cambiar de estado de ánimo. Uh -huh. ¿Mm? Incluso si tienes necesidad, cierra los ojos. Uh -huh. A veces digo, bueno, ponte tu mano en la panza y en el corazón y siente el aire fuerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir al futuro, Mónica. Sí, uh -huh. pasaron 20 años, Mónica. Sí. Puedes abrir los ojos. Ya no es tan importante lo que ha pasado en esa casa ese día de lluvia. ¿no? no es tan importante. Y aquella niña que te sacaba de sí. tus casillas regularmente sí. es una mujer. Veinte uh -huh. años después. Uh -huh. Sueña para ella, Mónica. Sueña qué regalos en forma de cualidades, uh -huh. de características que le sirvan para ser, entre comillas, feliz, uh -huh. adaptativo, porque hay que serlo, y también transformadora, una mujer transformadora de su mundo, de su casa, de su empresa, de su pareja, de su sociedad. Uh -huh. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué cualidades le regalarías a tu hija? A ver, sobre todo que tuviera autonomía, que fuera resolutiva, que pudiera eh, valerse por sí misma, que fuera una persona respetuosa. Fíjate, Mónica, en unos segundos y nos fluyen, sí, ¿no? Sí. Cuando a uno le invitan, regala a tus hijos cualidades humanas. Uah, todo te parece poco. Sí, ¿no? todo, es todo te parece poco. Entonces, bueno, pues ahí tienes un montón nos saldría otro listado enorme. Grandísimo. Y ahora, en esta dinámica que yo estoy utilizando para que sea la base de toda nuestra conversación, pues te invito a ver que hemos creado juntas un mapa. Uh -huh. ¿Mm? La primera lista es el presente. El presente nos da muchas situaciones, muchas oportunidades gozosas, satisfactorias, cómo no. Sí. sin embargo también está ese listado apabullante Peleas, ¿no? sí. la de los problemas Las la de sí. los problemas sí. y al lado hemos construido hemos creado juntas otra lista 20 años 25 años después sí. el futuro el destino imagínate que la educación fuera un viaje largo hermoso y esforzado sí que lo es que lo es Bien, pues hay muchas personas que sienten ante este mapa que nacer es suficiente uh -huh. y que pertenecer al género humano te da la condición de ser humano. Y esto no es así. A humanizarse se aprende. Hace falta que en cada hogar, en cada escuela, uh -huh. montemos un gimnasio. Un gimnasio de qué, Marisa? Con todas las tareas que ya tengo. Gimna... No me da para tanto, claro. No me da para tanto. Pues un gimnasio de esas cualidades que les deseas para los 25 años. Porque es que además de que no se nace con ellas puestas, tampoco dejando transcurrir la vida se logran. A veces sí, pero lo vas a dejar al azar hay que entrenarlo. Es un ser humano. Vamos a entrenar los músculos de todo lo que has dicho, de la tolerancia, del respeto, de la empatía, de la generosidad, uh -huh. del sentido del humor, de relativizar, de amar, de recibir afecto, ¿sí? Vamos a montar este gimnasio. Ah, esta puede ser una gran idea. Vivir el problema Aquello que me destapaba, que me sacaba de quicio, vamos a intentar verlo como una grandísima oportunidad, una grandísima oportunidad como inspiración. Cuando veas mañana discutir a tus hijas, te vas a acordar de mí, de la disciplina positiva, seguramente dirás, qué alegría, chicas, tenemos las tres una oportunidad, tenemos una oportunidad de gimnasio. Vosotras tenéis la oportunidad, con este problema, de observar. ¿De observar qué? Cómo reacciono yo. Cómo lo haces. Uh -huh. Eres entrenadora de vida. Entiendo. ¿Qué pudiste aprender hoy? ¿Cuánta musculatura pudiste entrenar? Uh -huh. Sí. Algunos de los objetivos, Mónica, son casi de una vida. El ritmo, la urgencia es una trampa mortal en educación. Porque se da igual que sea el 19, el 20, el 21 y me imagino que va a seguir así uh -huh. a lo largo de los tiempos. La infancia se cuece a fuego lento. Hemos hablado de un gimnasio, ¿sí? Y este gimnasio no se improvisa en una clase magistral que un día te la puedes permitir un gimnasio no consiste en un sumatorio de sermones dijimos con los criterios de la disciplina positiva los niños necesitan capacitación en recursos para convertirse en personas y la capacitación se logra fundamentalmente haciendo sí. entonces ahí tenemos bueno pues una barrera y hay que repensárselo también y hay que priorizar. Si yo llego a mi casa, uh -huh. ¿eh? siempre pongo el ejemplo, le llamamos el niño pintor. ¿eh? Uh -huh. Yo llego a mi casa por la tarde. He tenido una jornada increíble. Fíjate que nuestro cerebro... Aunque ha evolucionado mucho, sigue englobando el cerebro de los primeros reptiles. Sí. ¿Mm? Y sigue escaneando, el primer escaneo de vida es en función, eres información, eres pro supervivencia o en contra de la supervivencia. Y tenemos, ahora no nos come una bestia, nos comen 50 todos los días. Desde que tú bajas al portal y abres el buzón y te encuentras la carta de la hipoteca, mm. a que llegas a tu empresa y te encuentras con la cara de póker que tiene esta mañana. Tu, tu, tu jefa o ese señor que iba en el coche y que dijo algo así como mujer tenías que ser no y entonces poco a poco tú te vas destapando y resulta que tu cerebro cuando funciona bien y estos son los avances de la neurociencia es cuando está integradito cuando mi cerebro pensante engloba a mi cerebro emocional y a mi cerebro impulsivo instintivo luego además soy maestra y convivo con 28, bueno, vamos a ver, con 28 cerebros prácticamente irracionales, impulsivos y emocionales, y que todavía están en su proceso de maduración de cerebro superior. Total, que cuando salgo de, de, de mi trabajo, yo he ido a un curso de disciplina positiva y sé que para cuidar a mis hijas... Las mejores de mis decisiones, las más sabias, no provienen ni de mi cocodrila uh -huh. ni de mi mona, sino de que yo consiga tener mi cerebro integrado. Uh -huh. Intento evocar emociones casi, bueno, pues aquel día de la playa que el sol. Positivas, ¿no? Y te vuelvo a sentir sol, te vuelvo a sentir mar. Bueno, me pongo la música en el peor de los casos y como mis lóbulos prefrontales, que son los encargados de pensar y de tomar decisiones sabias, están obstinados, pues voy a contar de 100 para atrás, de siete en siete, lo que sea. Porque cuando llegue a casa está lo mejor. ¿Y qué es lo que le pasa a lo mejor que tengo en este mundo? Pues que tiene dos años y medio. Como hoy llegué tarde, y el padre traía también un montón de tarea que tuvo que hacer metiéndose en el ordenador. Uh -huh. Pues este chiquillo de dos años y medio no está supervisado. Y últimamente él tenía... Algo en su cabeza, había visto como unos hombres de blanco que se llaman pintores, habían hecho maravillas en su casa y todo el mundo estaba contento, los niños son grandísimos perceptores. Ah, mira, pues cuando se pintan las paredes, la gente se encuentra alegre, se siente bien. Y además mi abuela, que vino a ver la casa y la encontró espectacular y me quiere tanto, me hizo un regalo de los que sabe que a mí me llegan al corazón. Me regaló botecitos de pintura. ¡Caramba! ¡Qué oportunidad más fantástica! Tengo un pasillo blanco, impoluto, nuclear. Madre mía, Marisa. Dopamina para el cerebro infantil. Uh -huh. Y hago un fresco en minutos con todo el cuerpo, como aprenden los de infantil. Uh -huh. Experimentan. Y allí llega esta mujer con su tapa bajadita del siglo XXI, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Luchando contra mil molinos. Uh -huh. Y entonces esta mujer entra y ve a aquella criatura y dice: Dios mío, por fin, ya estamos. Cuánto te quiero. Pero un ojo se le va para el rabillo y ve aquel fresco que Nigoya en sus mejores tiempos. Y de repente otra vez tu primitivo escaneando. Claro. El primitivo solo escanea uh -huh. en blanco y negro. Esto es amenaza o uh -huh. es pues, eh, bueno pues una oportunidad de supervivencia. Desde luego no es grato para el cerebro de una madre ver este pasillo. Y de repente se me va a ir la tapa. Uh -huh. Si yo me dejo llevar claro. por las herramientas a corto plazo yo voy a tomar decisiones. Desde aquí y desde aquí. De acuerdo. Los lagartos a veces se comen a sus hijos. ¿Sí? Uh -huh. Es importante que yo no actúe en este momento. Uh -huh. Lo más importante que puede recibir la infancia en ese gimnasio entrenamiento es que el adulto modele cómo se recupera el cerebro pensante. Sí. ¿Qué le recomiendas a esa madre que haga en este momento, en que seguramente lo que le entran ganas es de ponerse a gritar y a sí. escenificar allí? ¿Es un, comportamiento... ¿Es un mal comportamiento el de este chiquillo? Claro, eh, es una gran pregunta. ¿Se ha comportado mal o se ha comportado en función de lo que él ha sentido que iba a agradar o que estaba...? Es un niño de primera infancia. Sí, claro. ¿Cuál es su deber? Divertirse. Hacer jugar. y explorar. Con todo su cuerpo tenía él razón. Porque si no tiene millones de neuronas sin tarea, esperando la información para establecer sinapsis, para hacer sus redes, para establecer sus autopistas cerebrales, luego él necesita hacer, él tiene que absorber el mundo. Él estaba haciendo lo correcto. ¿Sí? Yeah. No vamos a hablar del padre y de la supervisión. Bien, primera bien. infancia siempre, siempre tiene que estar supervisada. ¿Qué es lo que pasó? No había una supervisión para satisfacer la necesidad infantil. El niño necesita pintar. En primera infancia no digas apenas no es. No tienen significado para ellos. Limita lo, a lo justo y necesario. Sin embargo, muéstrales la alternativa. Diles lo que sí pueden hacer uh -huh. para satisfacer necesidades que son con la fuerza de un huracán. Vienen predeterminados para explorar. Uh -huh. En este momento, yo lo que aconsejo a esta madre ¿Sí? es que respire. ¿Sí? ¿Se marcha a otro espacio, a lo mejor? Sí. Cierra tu boca, uh -huh. porque si abres la boca cuando estás en tu cerebro primitivo, van a salir cosas de las que luego no vas a estar contenta. Uh -huh. mm? uh -huh. Y tampoco van a ser efectivas para el niño que de repente estaba con su cerebro integradito y a través de neuronas, espejo y de tu gran estallido también se destapó, con la diferencia de que los pequeñitos luego no tienen herramientas para recuperar su centro. Uh -huh. Tu calma es su calma. Sí uh -huh. si queremos solucionar la situación tiene que ser desde cerebros pensantes, uh -huh. el de dos años y medio hasta donde llegue. ¿sí? Uh -huh. Entonces en ese momento pues a lo mejor hay que tirarse el suelo, hay que ponerse un barco de papel en la panza y a ver cómo tenemos la marejada de alta. Uh -huh. Sí. Y respirar y respirar. Y a lo mejor tiene que pasar un tiempo hasta que yo pueda retomar la situación. Una vez que yo retome la situación y ya esté centradita y que el cerebro infantil también esté receptivo, uh -huh. tenemos la receptividad cuando los dos hemisferios están integrados, entonces sí, ya tengo su atención. ¿Mm? No me interesa culpabilizar a mi hijo. No me interesa buscar culpables, ni herir, ni lastimar, ni etiquetar. Cuidado con la magnitud que ponemos al hecho educativo. A veces lo que hacían los niños, como comentaba, tan solo es comportamiento apropiado por edad. Sin embargo, tu intervención le dio una magnitud que incluso puede interesarle. A la hora de poner límites, por ejemplo... Que me gustaría que habláramos un poco de esto: de cómo poner límites a, a los pequeños, eh, cómo hacer para limitar sus conductas mm -hmm. y, y no caer en castigos, por ejemplo, o en otro tipo de herramientas que muchas veces se ponen sobre la mesa. Y que creo que en este sentido no están aportando a lo que nos has explicado de disciplina positiva. ¿no? Tú necesitas reglas estrictas para controlar a otro. Esto no es el límite en disciplina positiva. Uh -huh. ¿Cómo sentirías uh -huh. que es un límite si yo te digo que es una tarea que tiene sentido para tu vida? Más tranquila. Más tranquila, sí. Sí, porque a nadie le gusta ceder en su espacio. Esto ya de la pauta, la regla, la norma, uh -huh. ya suena a, bueno, voy a tener que ceder, no voy a hacer todo lo que yo quiera. Bueno, pues esto, son, eh, esto es para la disciplina positiva. Las pautas no son reglas labradas en piedra, yeah. eh, no es un proceso unilateral. Que ha inventado alguien y que a ti solo te tiene en cuenta como mero receptor. ¿Por qué? Pues porque si es así, es fácil que yo logre obediencia. La obediencia es una actuación, eh, no es respeto. La obediencia está basada en sentimientos de miedo y culpa. Esto no, no, no me debe interesar uh -huh. como educadora. Pero también a la vez que sumisión. Estoy haciendo una invitación a los niños y niñas para otro tipo de reacción, y es la rebeldía. Uh -huh. Y de esto, por ejemplo, mi generación sabe un poco. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué es una pauta que sirva para vivir? Pues precisamente eso. Son normas, procesos de construcción de normas que los niños van interiorizando a medida que van cobrando sentido para su vida y le van encontrando la motivación y el aliento que supone el esforzarse. ¿Por qué? Porque me permiten respetarme a mí mi mismo, me permiten mantenerme seguro, pero también me permiten comprender a los demás y, y de la misma manera intervenir en mis comunidades con contribuciones que me hagan sentir útil y me... participante del bien común. Bueno, no parece una mala propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Claro, uh -huh. tenemos que consensuarlo con ellos. Uh -huh. ¿Cómo logramos que lo sienta como una pauta? Miren, primero no infancia... un límite, como decía. Los límites los pone el adulto, sí mm -hmm. que es todavía unilateral. Mm -hmm. Mm -hmm. Tienen que ser poquitos, que sienten bien, mm -hmm. que sirvan para mantener la seguridad del niño y que vayan situándolo en un pequeñito espacio. Y el límite siempre tiene que ir acompañado de esa alternativa que decíamos antes, en esta pared no se pinta, se puede pintar aquí. darle sempre una alternativa. Sí, no le des un no, no para toda la vida a un niño. Uh -huh. Lo primero es que no va a poder cumplirlo. por mandato, como decíamos antes, imperioso de su cerebro, afortunadamente. Pero si los niños no fuesen tenaces, muchos de ellos se quedarían atrofiaditos, pobrecitos. O sea, a pesar de ti, adulto, consigo desarrollar todo mi poder exploratorio. Luego ya a partir de que los niños van desarrollando la empatía a cinco o seis años, uh -huh. ya entonces sí que vamos a hacer compromisos. Sí, hay muchas herramientas de disciplina positiva en las que hay resolución conjunta de problemas. Uh -huh. Y en estos compromisos lo que vamos a hacer es buscar acuerdos. Que el niño o la niña va a tener más intervención, va a lograr una participación y una involucración más grande a medida que va mostrando el ejer la ejercitación de la responsabilidad. Porque fíjate tú que nos estamos jugando nada menos, nada más y nada menos que la responsabilidad interna de una persona. ¿Mm? Uh -huh. No el que me controle ni actúo bien cuando está ahí el control, sino que sale de mí. Sino que sale de mí. Claro. Es muy importante. Uh -huh. Para que los límites sean cercanos a los niños y no nos alejen de ellos, es muy importante informar. Seguramente, si tú vas a tener que hacer un esfuerzo, Mónica, uh -huh. te gusta saber que te tienen en cuenta y te tienen en cuenta explicándote qué se requiere de ti. Claro. ¿Te gusta saber cuál sí, es el objetivo? Uh -huh. ¿Te gusta saber qué recursos tenemos uh -huh. en nuestra clase o uh -huh. en nuestra familia para conseguirlo? Uh -huh. ¿Esto te hace sentir aliento? Claro. Antes, pues este es un... eh? uh -huh. una base inexcusable. Otra parte importante de la información: palabras que son definitivas para la humanidad, uh -huh. la tolerancia, la generosidad, como decíamos al principio. ¿Y qué significado tienen para los niños y las niñas? Si pudieran, nos dirían. ¿Y cómo se Como hace? Sea, claro. Si ¿Cómo no se aplica ejemplo, si no sé? en la vida real? Uh -huh. Entonces, cuando un límite en tu comunidad tenga esa palabra, ese término grande, uh -huh. que es necesario, que es imprescindible. Nos hacemos columnitas en carteles, más o menos lúdicos, creativos. Cuanto más juego haya en la vida del niño, mucho mejor se lleva. No solo en la vida del niño, ojalá no se eliminara en toda la vida el componente lúdico, ¿no? Y entonces le vamos a decir: sí, el respeto se hace en nuestra casa así. Quería también eh, hablar sobre los adolescentes porque hablamos mucho de niños uh -huh. y, y pueden muchas familias decir o, o que nos están viendo y decir madre mía y, y yo ya que no he hecho todo esto antes no estoy antes, a no no tiempo sí estoy a tiempo de hacerlo no estoy a tiempo de hacerlo claro uh -huh. es una pregunta para mí muy importante sí es importante yo antes de ser entrenadora de disciplina positiva ya había tomado una decisión. Soy responsable de la educación de muchos niños pequeños. Llevo toda mi vida dedicada a cuidar infancia, y de alguna manera lleva, había llegado a la conclusión de que los centros escolares y los hogares, que tendrían que ser ese entorno casi exclusivo o de, o de panacea, donde bueno, pues el principio, el valor, el amor, la comprensión se mamen, mm. eh, nutran cada día esos centímetros de nuestra individualidad y de nuestra persona. Y paradójicamente nos encontramos con que los niños eh, viven situaciones que no deberían vivir. ¿sí? El castigo no es una estrategia educativa. Mm -hmm. El castigo es inseguridad adulta. Bien es cierto que no hay mala intención, uh -huh. que los adultos queremos educar, que nos asustamos por y si no atajo esta situación en este momento, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de ella? Uh -huh. Y entonces me asalta el miedo y lo que decíamos antes, controlo. ¿Mm? Y entonces ahí viene la humillación, viene la vergüenza, viene el hacer sentir miedo, viene la etiqueta en cualquiera de sus modalidades. No hay etiqueta positiva, ninguna es valiosa. ¿Mm? Entonces, bueno, pues cuando los niños se están portando mal, están poniendo una solución a su problema. Yeah. Podríamos decir que la conducta es la punta de un iceberg y que ahí debajo, ahí está todo el motor. Que llevó a la conclusión al niño, qué percibió de la vida, cómo lo interpretó, qué creencia errónea eh, instaló en su mente sobre cómo recuperar. Soy una niña, eh, me ha venido un hermano, me han dicho que es un gran regalo, sin embargo, me asusto, me muero, creo que no soy importante para vosotros. Mm. ¿Cómo Digo, recupero? Y ¿Sí? ah, de repente esta mujer va a dejar de comer y mm. su papá y su mamá. Van a ir hacia ella y le van a decir: oh, Estás enferma, corazón. Oh, los niños, como grandes científicos, han notado, apareció la ternura, o recuperé. Uh -huh. No comer funciona. Uh -huh. Sí, constatación casi científica. Y de repente el adulto se convirtió, sin saberlo, en alimento de una expectativa que funciona. Y así se van construyendo patrones y plantillas para la vida. Pero esta niña otro día va a dejar eh, la hora que tenía ya su secuencia para ir a dormir y se va a mostrar temerosa, enfadada, asustada, va a tener rabietas y el adulto se va a enfadar muchísimo y va a hacer cosas extrañísimas a la hora del sueño e incluso castigar. Castigar con retirada de seguridad. Y te meto en mi habitación. Y ya te he dicho que tienes que dormir. Y voy. Y te lo repito. Y cada vez en un tono más alto. Sí. Y esto solo está alimentando la amígdala. Que llega a. Eh, desbordarse, la tormenta emocional que tiene el niño es grande uh -huh. y no tiene herramientas porque la construcción de la autorregulación y del autocontrol, esas habilidades son funciones ejecutivas superiores que tardan mucho tiempo en ejercitarse y que además has tenido que ir mucho al gimnasio. Uh -huh. El error para nosotros, el mal comportamiento es oportunidad. Lo dije al principio uh -huh. y tengo que repetirlo muchas veces, es oportunidad, esto nos cuesta muchísimo verlo al adulto, y de qué es oportunidad, de dos pasos muy importantes. Uno de conciencia emocional. ¿Mm? Si yo estoy en una equivocación más o menos seria, yo tengo que utilizar este proceso para saber qué sentimientos me movilizaron a tomar esa decisión. Y las casas, los hogares, las escuelas tienen que llenarse de términos emocionales que le hablen al niño sobre sí mismo, sobre esa base que es inspiradora de creencias y también de la manera en la que tú etiquetas la vida o te conduces en la vida. ¿Qué emoción siento? Si yo no sé bien qué emoción siento, ¿cómo voy a acertar? con la herramienta de modulación emocional, pues de la pura chiripa. ¿Sí? Hay que ayudar a identificar. Identificar ¿no? conciencia emocional, siempre, siempre. Ah, ah, qué bonito, o sea, que el niño acaba de pegar al otro niño y usted con palabritas tiernas, sí, es imprescindible, porque si yo no aludo a lo que fue el impulso, a lo que fue el instinto, a lo que fue mi movilizador. El niño no sabe de dónde ha partido, de dónde le vino aquella decisión. Uh -huh. Y mientras tanto, esto al niño le valida emocionalmente. Uh -huh. Es muy importante a la hora de abordar el error que los padres y los niños sepan que lo que siento no es lo que soy, no es lo que hago. ¿Sí? Tu conducta no eres tú. Esto es. Si yo me equivoco, yo no soy un error. Uh -huh. mm, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que sientas es aceptable y sentir es imprescindible y no hay más que hablar. Sea cual sea la emoción que sientas. Cual sea. Se está aprendiendo del proceso del error contemplado como oportunidad siempre. La adolescencia, creo que es Jane Nelson en su libro sobre adolescencia. Ella y Lynn Lott han hecho muchísimas publicaciones uh -huh. sobre su trabajo y sus investigaciones y sus talleres, que son oro pulido para las familias y las personas que queremos mejorar en educación. Y ella dice: Bueno, la adolescencia viene a ser como tu segundo nacimiento. Mm. Mm -hmm. Creo que la frase no es suya, pero bueno, yo la tengo vinculada a ella, ¿no? Y entonces dice: en la primera vez tú naces de tu madre mm -hmm. y en la adolescencia tienes que nacer para ti misma y para el mundo. Mm -hmm. Esto no es fácil. Ningún parto es fácil, ¿sí? Es Sin embargo, es una obra creativa impresionante. Y así hay que ver la adolescencia. El niño, la niña, el joven, está naciendo para sí mismo. Se está desapegando de sus vínculos familiares, aunque luego los va a retomar, no te preocupes, madre, padre, para pegarse a sí mismo y para pegarse al mundo grande de la sociedad. ¿Importante qué es? Pues que ahí es realmente donde el gimnasio empieza a notarse más. Y si no lo hemos ejercitado lo suficiente. Si los niños tienen unas raíces fuertes, uh -huh. firmes, profundas, a pesar de lo convulsa que es la etapa, de la tensión y de la confusión que sienten, ahí están sus raíces. Y esa firmeza se va a comunicar a toda su persona. ¿Sí? Y, bueno, pues es el momento de otro gimnasio. Tenemos ahí las raíces y vamos a empezar a extender las alas. Tenemos que volar solos. Y fíjate que tienen que demostrárselo. Sus relaciones, las atmósferas, lo que viven, lo que sienten, lo que piensan, lo que deciden, tienen que, llevar, tienen que llevarles a la conclusión de que Sí, tu proceso de individualidad es ok. ¿Sí? Entonces, más que nunca, si el control nunca se sienta bien, mm. el control como dominio de otra persona, sí. mm -hmm. no te metas en luchas de este poder. Esta vez es posible que no ganes. ¿Sí? Mm -hmm. Hay que ganarse a los adolescentes para la cooperación. No, ganar a los adolescentes a costa de lo que sea. Y trabaja muchísimo la comunicación fuera sermones, fuera clases magistrales, ya ha estado muchas, ¿sí? Ahora lo que toca es el momento de la complicidad. Ellos tienen que tener su 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 intimidad, sentirse cómodos con el lío emocional que tienen. Pide permiso para las conversaciones, que esté receptivo, pregunta, utiliza mucho más que nunca, otra vez casi como en la primera infancia, la creatividad, uh -huh. lo hipotético, no lo pongas en primera persona. Quiere conversar? ¿Te va a hacer un gesto? Pues venga, prende ahí, ¿sí? Ahora, si yo me voy directamente... Y le voy a decir: ni se te ocurra esta noche, porque es que como se te ocurra, la vamos a tener. Te voy a retirar todas las pagas y todos los privilegios. Bueno, pues vamos a ver, que sepas que al menos ese día el gimnasio lo perdiste, el gimnasio lo perdió, y la invitación es a la resistencia y a la rebeldía. Mídete bien, a ver con cuántas fuerzas dispones. Bien. Entonces, muy importante que los niños sepan que estás ahí. Pero Marisa, hay un punto de no retorno. Sí, los errores, los niños, vamos a ver, tienen que saber que los errores en la adolescencia uh -huh. no se deshacen. Un error no se deshace. Y no digo pero, y siempre hay oportunidad de aprender de ellos. Uh -huh. Hay que la esperanza nunca tiene que faltar en la vida de los niños ni de las personas te acuerdas uh -huh. que decíamos antes la lupa de la fortaleza uh -huh. metí la pata me equivoqué con consecuencias incluso serias eso ya no lo puedes deshacer uh -huh. con los adolescentes se aprende muchísimo muchísimo con los hijos uh -huh. parece que es su gimnasio y de nuevo tienes una grandísima oportunidad de renacimiento personal. Hemos hablado mucho en nuestra conversación sobre familias, sobre sí. hogares, sobre padres, mm -hmm. madres. Y mm -hmm. me gustaría que, que me dijeras eh, qué pasa en las aulas, qué podemos hacer. Mm -hmm. Desde la disciplina positiva se puede trabajar en aula cuando tienen tantos niños, cuando el esfuerzo mm -hmm. es inmensamente mayor que en el propio hogar. Fíjate que empezabas esta conversación diciendo siento que la vida del siglo XXI mm. pudiera ser incongruencia con la necesidad infantil no mm -hmm. estas responsabilidades en las que nos hemos metido los adultos a veces nos alejan de nuestra verdadera prioridad y nuestra prioridad como padres madres y educadores es cuidar bien infancia la disciplina positiva ofrece un programa que es oro pulido para la escuela, para el aula. No es fácil con los 28 niños, okay. igual que no es fácil con el ritmo de padres y madres. Mm. Bueno, pues ahí vamos a ver, vamos a tener que revisar. Hay que revisar, hay que... Bueno, eh, yo si me dejo llevar por mi efervescencia, yo lo que pido es una revolución, ¿sí? Mm. Porque ya no vale hacer parchecillos. Lo que necesitamos es que el planteamiento sea muy otro. ¿Y cuál es ese otro planteamiento? Pues mire usted, es importante que un centro tenga en cuenta pues, el conocimiento cognitivo, el académico, y que esta sea una prioridad. Sin embargo, un centro del siglo XXI no puede pensar que la disciplina que usa... ¿eh? va a tener que ser de castigos y premios para conseguir optimizarlo académico. Ya hay tantos estudios tan importantes que nos están diciendo que si los niños no ven sus habilidades socioemocionales contempladas en la escuela Si los niños no ven comprendidos sus sentimientos y abordados en las estructuras cotidianas de la vida de la escuela, es muy difícil aprender bien uh -huh. y es muy difícil que baje el comportamiento disruptivo. Luego habrá que tomar nota. A veces cuando un maestro, un profesor me dice sí, yo tengo la presión de la programación y digo es cierto, realmente la disciplina positiva es un proyecto de comunidad y tiene que empezar por los equipos directivos, uh -huh. sí. Y tienes esa presión, pero yo luego le digo, ¿y qué importa toda tu programación si solo tienes un cuerpo y perdiste su mente? Uh -huh. No has conectado, claro, con él. Invierte tiempo en preparar el terreno, uh -huh. en trabajar habilidades socioemocionales, en que los niños puedan conocer cuándo se estresan, qué recursos hay en su aula para regular la intensidad emocional, que los niños tengan recursos que sepan que pueden comunicar sus sentimientos, sus pensamientos, que pueden expresarse. Claro, es muy fácil que nos pasemos todo el día diciéndoles así no, así no, y que esto además suponga: pues te vas al pasillo o te vas a tu casa. Los reglamentos sí. de los centros siguen incorporando este tipo de estrategias. Uh -huh. mm. En el año en que yo nací, lo digo abiertamente, bueno, por fin se reconoce que algunas estrategias educativas son inaceptables. Sí, yo llevo una vida entera. Esto está aceptado legalmente que algunas estrategias no son aceptables, uh -huh. pero el recorrido es demasiado lento. Necesitamos cambiar nuestras destrezas, nuestras habilidades, la intención, el corazón del maestro es muchísimas veces poroso, permeable, grande, flexible, entregado, sí, porque es vocacional. ¿Mm? y lo dice una maestra. Sin embargo, también digo con dolor cuando nos permitimos pues el confort de la comodidad, también es cierto que nos da miedo. Estamos con 28, con 28 almas. Si yo abandono mis herramientas mientras construyo la nueva, las nuevas qué va a pasar. Entonces, mucha comprensión para los centros que sepan que existen proyectos hermosísimos Y bueno, tardaremos más o menos. La inspiración está ahí, la información también. No podemos hacernos todavía o, o seguir haciéndonos los, bueno, los, los sordos o los ciegos a, a una evidencia. Es una evidencia ya. Se puede educar mejor. Me gustaría que nos dieras un mensaje de, para aquellas familias que han hecho incluso lo contrario a lo que hemos estado hablando, que hay esperanza. Bueno, pues mi mensaje es ten el coraje de la imperfección. Ten la valentía y el coraje de la imperfección. No hay padres ni madres, maestros ni maestras, no hay seres perfectos. La información es un tesoro que ya tenemos que otras generaciones no tenían, educaban en automático como les habían educado a ellos y ahora tenemos información de muchísima gente importante trabajando por y para la educación con los educadores, con los padres y con las madres, como ya veía Adler hace casi un siglo, la humanidad va a mejorar cuando padres, madres, maestros y maestras seamos capaces de adquirir y de aprender destrezas y luego pues no desesperes mm. sé compasiva contigo misma esto va a ser alentador porque porque no se cambia de un día para otro una vez que estás de acuerdo con la información y que la disciplina positiva tiene sentido para ti ahora se inicia el proceso de cambio y un proceso de cambio de destrezas humanas no es un milagro uh -huh. y tampoco es magia. Este es tu proceso de cambio. ¿Sabes cuándo lo vas a empezar? Porque es una decisión personal. Uh -huh. No sabes cuándo se va a acabar. Uh -huh. Probablemente dure toda tu vida. ¿Merece la pena? Contéstate. Uh -huh. Contestémonos. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que tenemos cada uno de nosotros, mis talleres siempre hablo de tu parcela de poder, que no te la quite nadie. Un día te puedes quejar y echar las culpas a la administración, a las leyes, bueno, porque estás cansada, porque estás harta. Sin embargo, yo a lo que invito es coge tu parcela de poder. ¿Cuánto mide? Un metro, coge las riendas. Ahí tienes toda tu influencia mm -hmm. y todo tu impacto. Ahí es donde van a ir las semillas. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos ser y actuar como mejores personas. Desde nosotros. ¿Eh? Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, gracias Mónica. Y...